¿Quieres cocinar como un gran chef? Ahora puedes hacerlo con Royal Prestige. ¿Sabías que con Royal Prestige puedes hacer tortas y lasañas sobre la cocina? No necesitas horno. Además, puedes cocinar la mayoría de las proteínas animales sin añadir aceite ni grasa. Porque tus comidas se lo merecen, cocina todos los días con la más alta calidad. Royal Prestige. Esta noche vamos a preparar un riquísimo postre. Y me refiero a un panqueque, un panqueque. Una fresa, fresa con azúcar. Con el ranfañote, ¿eh? Fresa con azúcar, señora, fresa usted, con usted azúcar. Su casa, ¿sabe que yo debí ganar con un helado, una bola de helado? Tres leches. ¡Tres leches! ¡Me encanta! Particularmente a mí, no me gusta. Nunca lo he comprado, nunca lo he visto y menos lo he preparado. Jurado Rossinelli, ¿qué nos puede decir de este delicioso postre? Uno de mis favoritos, ¿eh? Este postrecito lo prepararán con un ingrediente especial que asegurará el dulzor exacto de su preparación. ¡Bailey's sabor original! ¡Era verdad! Que tiene crema fresca, cocoa y vainilla, con el sabor característico del whisky, que potencia los sabores exóticos en el paladar y nos da la sensación de calor perfecto para este clima. Esta crema, al ser una bebida alcohólica, puede ser consumida solamente por mayores de edad. No es apta para los pericotitos de la casa. Lo siento, Antoñito, el postre me lo comeré yo. Además, les cuento una cosa, señores. Empezamos fuerte, sí, participantes Salas. Empezamos fuerte, pero también empezamos buena gente. Porque aquí tengo, señores, algo que les va a servir mucho. ¿Qué cosa? No, no me digas que... Tenemos la receta. ¡Batidora! Por fin, ya ves, cuando hay receta, es otra cosa, ¿ves, no? Que vivan las recetas. Escritas por el mejor equipo de gastronomía de la televisión peruana, señores. Por eso tienen que seguirla al pie de la letra, porque después le damos la receta y hacen otra cosa y les sale una porquería. No voy a señalar a nadie. Pero no lo mires a Junior tampoco. Información importante. Para la preparación de este delicioso postre, van a tener exactamente... 12 horas. 70 minutos. ¡70 minutos! No, es que tú te maleaste. Dios mío, pero la receta dice que solo el queque tiene que estar 40 minutos en el horno. Entonces, solo tengo que como que 20 minutos para hacer... ¡Ay, Dios mío! Van a tener que preparar una fuente de este delicioso postre. Recuerden que hay un beneficio y una penalidad. Ajá. Ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡A tres leches con Bailey's Yard! ¿Dónde están las cosas? ¿Qué? ¿Qué tenía que coger? ¿Qué busca Jimmy? ¿Te ayudo? No sé. Todo esto, ¿no? Todo. ¿Mantequilla? ¿Ya tiene mantequilla? Ya tengo mantequilla. Ya tengo este también. Yo he venido a ayudarlos a todos. Porque yo quiero que todos se queden en la competencia, porque a todos los quiero. ¡Lo más importante, chicos! ¡Bailey! ¡Que empiece la fiesta! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Vamos a probar esto. ¿Para qué agarras licuadora? Para algún momento, ¿no? ¿Ah? ¿No? ¿O batidora? ¡Es batidora! Vamos a hacer un postre, amigo. ¡Postre! Si hay una oportunidad para reivindicarme es esta. Y bueno, un tres leches es mi favorito, pero voy a ver qué hago porque además trae Bailey's. Lo bueno de tener la receta exacta es que nos podemos concentrar y podemos saber el orden de cada ingrediente y de cómo preparar, sobre todo un postre que es complicado. Esto es pase de arroz. Creo que esto no es la batidora. Se me chispoteó. ¿Tú crees que me voy a cortar otra vez? Todo con seguridad. O sea, seguridad de que no me voy a cortar. Me puedo quemar, pero ya nada me hace daño ya. Corazón. Intocable. Mire, señor Pavón, le voy a ayudar rápidamente. Usted pone esto y lo tara. Y luego recién lo pone, porque si no, te va a quedar un peso en el recipiente. Que puede ser mínimo, pero ya no sería... Ahí está, mira. Pero no sería, ¿ves? Perfecto. No sería la primera vez que el peso de un recipiente te juega una mala pasada. ¿Te acuerdas con la pasta? Efectivamente, me jugó una mala pasada. La pasta como cuatro veces. Oye, la vainilla.
¿Quién se cogió mi vainilla? Chorazos. Seguro fue Pavón o Mauricio. Pélense, pierdan tiempo. Participantes, quedan 60 minutos, 60 minutos. Vamos, señores. Aquí tienes 240. Ya. Ya, y así sucesivamente, cuando necesitas pesar algo, utilizas un recipiente, enciendes, lo taras para quitarle el peso y así sucesivamente. Gracias, tía. Tú, cuando te fuiste de esta cocina, Junior, yo me acuerdo en el episodio, de repente lo podemos poner aquí abajo, hiciste una confesión muy importante. Me han enseñado algo que yo no pensé jamás en mi vida hacer y siento que a partir de mañana ya no voy a pedir tanto delivery. Sí. Mi pregunta es, ¿eso ocurrió o fue una promesa de un solo día? Dejé de pedir delivery y dejé de comer 2 semanas. Así que, bueno, para bajar de peso, para limpiarme. Sí, pedí delivery, no comí, hice mi ayuno intermitente, mi cuerpo se regeneró, es otra persona y ahora dejé de llamarme Junior, ahora me llamo Shiva. El guerrero Shaolin de la cocina, el gran chef famoso. Bueno, yo te digo Peláez, pero ¿cuál es tu nombre? José Manuel Peláez. Pepe. Pepe, 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 Peláez. ¿Qué está acá? La leche condensada. La leche condensada. ¿Y acá? La crema de leche. ¿Y acá? La vainilla. ¿Y acá? La leche. ¿Y ahí? ¿Y ya lo que hay acá? ¿Qué? Mis esperanzas. Querido Jesús. Compañero. Bienvenido una vez más. Amigo, muchas gracias. Antes de empezar este momento, quiero indicarte a ti y a todo el mundo que quedan exactamente 50 minutos, señores. Para 50 minutos. El vamos, postre. Dense prisa. Ya, 50 ahora minutos para preparar el primer postre de toda mi vida, hermano. Estoy acá, dejándolo todo en este, mi primer postre. Mi primer tres leches. Oye, dime, amigo, ¿qué opinas de la maldición de graffiti? Con ¿cuál eso es esa me voy. Maldición? A ver, ¿me puedes contar cuál la es esa maldición? La maldición de graffiti es básicamente que por algún motivo, ajá, tú empezaste con tu eliminación, ya, la empezó la maldición. Okay. De la nada yo soy el culpable de la maldición de graffiti. ¿Qué fue? Yo me fui nomás. Yo no sé qué pasó. Mañana voy a traer unas cositas. Mañana muy bien, voy a traer mañana unas trae unos para amuletos. Sí, amuletos, sí, sí. Importante. Palo santo, esas cosas. Eso también, ¿no? Es importante. Cuarcitos. Sí, 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 sí. Estoy como en la canción de mayonesa. ¡Bate que bate! Yo sé que no soy tan bueno en la cocina, pero ni siquiera para batir, por favor. Creo que me ha tocado la batidora rebelde. A mí. Hola, bienvenida nuevamente. ¡Bravo, amigo! Ya podemos oye, hacer una buena colocación, ¿no? El gran chef, el musical. Lindo, amigo, lindo, hermoso. Protagonista del próximo musical. ¿Qué piensas de la maldición de graffiti? ¿Pero por qué te tienes que estar inventando cosas tú, porque de verdad? Es importante, pues. Yo les tengo que preguntar a ustedes para saber cuál va a ser el desenlace. Yo pienso que no de la existe ninguna maldición. Maldición de graffiti. Yo pienso que no existe ninguna maldición. Y que si existía yo. No la rompiste. No la rompiste, sí la rompí. Pues la continuaste. No, porque tú te has inventado. Era que dejando uno. No, y yo sí la rompí. No, 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 una serie lógica, pues, porque era primero se dejó uno, después se dejaron dos. Tú y te ahí inventaste. Tú te inventas. Bueno, entonces, en tu opinión, no hay maldición. No, de ya la rompí, ya la rompí. No hace la rompí falta una romper vez. Nada. La rompí con la noche coreana, la rompí. Katia. ¿Cómo estás, Katia? Se me tienen hartos, Katia, ya. Se cae una cuchara y Natalia canta de la nada. ¡Oh, se cayó la cucharita! Junior está llorando. ¿Cómo se hace tres leches? Sí. No sé. No sé qué tengo que llamar a cuántas. ¿A cuántas vacas tengo que llamar? Mauricio, ¿qué es eso? ¿La mezcla de la leche? Esa es la mezcla de las leches. ¿Y ya, por qué no tienes esto en el horno? Ya tienes es el primer paso. Porque estaba terminando el de batir. Ya, pero esto es lo primero que tienes que hacer porque eso lo podías haber hecho con esto ya en el horno. Vamos, ah, esto no te demore más con esto. Punto cinta. Todavía no está en le falta cinta. Un poquito todavía. No. ¿Tus leches todavía no las has mezclado? Mi leche se la he echado al bizcocho. Ya. ¿Sabes Antonio. Lo que acaba de pasar? ¿Qué? Antonio ha mezclado todo. ¿Me entiendes? Ay, Antonio. Y no se te puede decir nada, porque después te decimos algo y nos dicen trátenlo bonito ya, a Antonio, no le digan nada, ayúdalo. ¿Has comido un tres leches? Sí, me encanta. Ya. Es un bizcochuelo. Le retiras la capa y embebes, es decir, humedeces tu bizcochuelo hecho. Una vez que tengas el bizcocho listo. Lo embebes con las tres leches. Tú has mezclado todas las leches y lo has metido al horno. Sí. Bueno. Pucha, otra vez, vuelta a empezar. Participantes, quedan 40 minutos. Vi la consistencia de tu aparejo.
y se veía muy bien. Así que dale el horneado. ¿Qué, lo tiempo, que te puedo, ¿ah? ¿Qué tiempo le meto? 45, 40 minutos, ¿no? Indica, pero como queda un poquito, poco tiempo, anda viéndolo los 35 minutos. Si tú vas a abrir el horno para chequear, lo que tienes que hacer es abrir, sacar, cerrar tu horno para no permitir que el calor se vaya. Claro. Pones acá, metes un palito, un busca por ahí si hay un mondadiente o un cuchillo, y si sale limpio, es que ya está. Yo pensé que estaba mal yo, pero al ver lo que está haciendo Pavón atrás, es terrible, ¿no? Yo estoy bien. Claro, yo que tú, antes de buscar la bandeja, limpiaría acá, porque ¿dónde vas a trabajar? Eso. Ahora sí, colocas tu bandeja, pasas la mantequilla y listo. Apurarse, porque no hay mucho tiempo, quedan menos de 50 minutos. La preparación dice 40, así que vuela. Katia, Katia, tú eres mi favorita. Te extraño. Chao, Katia. Esta es la mezcla de las leches y este es el chantilly. ¿Y esto? ¿Y esto? Lo puse también, he puesto otra. Ah, ya. Sí. Ya, vamos. Ah, o sea, puse doble. Nos está distrayendo ya, como nos está trayendo engaños. Yo vi harina acá y dije, ¿por qué la harina está cruda? Sí, sí. ¿Pueden creer que no me acuerdo si le puse harina o polvo de hornear a mi queque? Eso ya está en el horno, ¿correcto? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. No lo has llenado mucho, ¿no? No. Vaya, porque no, que se va a pasar tiempo. No solamente porque se vaya a salir, sino porque tienes poco tiempo. Entonces, al final del día hay que hacer un bizcochuelo. No, no, no te han dicho que sea así. Podría ser así. Va a demorar menos. ¿Cuánto tiempo lo has puesto ya? Le he puesto el timer de 35 minutos. Perfecto, porque quedan 40 y no hay mucho tiempo en realidad. Luego te pide la receta que cortes la parte superior, ¿no es cierto? Si tú ves, se te hace muy difícil, no crees que lo puedas lograr, híncalo para que cuando lo embebas pueda absorber mejor, ¿no? Señora, ¿usted me va a hacer así o no? ¿Esto ya está para hacer la chantilly? ¿Ya está? ¿Ya parece un yogur espeso? Respóndame, señora. ¿Ya está? Yo lo que usted me diga. ¡Ay, quiero orinar! Puedo ir al baño, puedo ir al baño. Todos los que me ha tocado visitar los he visto enfocados y, en todo caso, compitiendo mejor que como se fueron. Eso como primera impresión. ¿Qué pasó? ¿Se fue al baño? No contiene. No contiene, Junior. Está bien, yo te entiendo, yo te entiendo. Mil disculpas a los que están en su casa ya. Mil disculpas, pero es que todos los nervios, la ansiedad y los 4 litros de agua que me tomo de ansioso, pues pasan efecto y ya me tengo que ir. Pero sí me la limpias. Amigos, me olvidé de ponerle polvo de hornear y harina al queque. ¿Qué has hecho? Le he echado la harina, pez. Me faltó la harina. Si era lo que te dije yo ahí. ¡Ah! ¡Maldición! Participantes, quedan 30 minutos, 30 minutos. Vamos, ya pasó más de la mitad del tiempo. Vamos, participantes, 30 minutos. Venga, Pavón, que sí se puede, que sí se puede. A demostrarlo, hasta el final. Es una receta de 3 pasos. Pavón ya mezcló 2 y le salió un agua. Metió mucha leche en la parte que era una masa. Jesús, mira, no puso harina para el bizcocho. Increíble. Y yo le dije, ¿qué hace esta harina acá? ¿Te acuerdas? Sí, ¿qué hace esta harina acá? Yo tengo 2. Y él nos dijo, tengo 2, exactamente. Y se lo hemos dado, chicos, ingredientes. Y cada uno de los 3, digamos, grandes pasos tiene paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Para las personas en su casa, realmente está fácil de seguir los pasos de esta receta. Son 2 caritas, una de insumos, otra de procedimiento. Si no están logrando un buen objetivo, es genuinamente por su culpa. Tal vez es el postre más fácil en lo que va de la temporada. ¡No hay hielo! ¡Sí hay hielo! Pero hay que picarlo. No entiendo, no entiendo a estos chicos. Se hacen así, los machos, no sé qué, y no quería la bolsa de hielo porque no la quería picar. Trae para acá, yo te ayudo. ¡Salud, mesones! ¡Salud! Estoy esperando que se haga el bizcocho. ¿Qué? ¿Estás tomándote un Bailey? Buena idea. Participantes, quedan 20 minutos, 20 minutos. Vamos, hay que ir pensando en terminar, señores. Vamos a hacer algo, pero lo vamos a hacer acá abajo, ¿ya? Caletita nomás, para que nadie vea. Vamos a sacar el queque y vamos a salvar este postre, porque si no, fue. O sea, cualquier que hagamos ya ganamos, ¿no? ¿Me puedes explicar qué está pasando acá? Señor, vino a darse cuenta de lo que estaba haciendo.
Vino a darse cuenta de lo que estaba haciendo. Esto está muy mal. ¿Por qué no estás batiendo en tu espacio de trabajo, por Dios? Porque me olvidé de poner el polvo a hornear, entonces no quería que nadie se dé cuenta. Es que entonces no se puede lo estoy bater en el piso porque es insalubre, señor, por favor. Yo sé. Pero escaleta, para lo que corrige, nadie se dé cuenta. No lo tienes que hacer en el piso. Participantes, quedan 10 minutos, solamente 10 minutos. Hay que ir pensando en terminar. Señor, que se haga mi queque. Salud. La gente de Baileys. Publicidad asegurada. ¿Qué crack? ¿Cómo está? Yo lo vendo y él se lo toma. ¡Ay! Salud. Por Dios, ¿qué hago? ¿Tomo Baileys? ¿Qué hago? ¿Preparo otro chantilly? ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Participantes, quedan 5 minutos. ¿Por qué le ha pasado esto? Ha sido karma. Karma por ir a chacotear con Mauricio en lugar de estar acá vigilando mi queque. ¿Quién ha sido? Ya, lo sacamos, ya. No esperamos, ya. El minuto, lo sacamos. Pero mira cómo está. Mira, está todo feo. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Es tarde. Lo sé. Porque ya se te quemó el que lo sacaste tarde. Vete de aquí. Oh. Participantes, quedan 3 minutos. Chin, chin, ven a brindar. Participantes, queda 1 minuto, un solo minuto. ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Manos atrás! ¡Ay, ay, 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 ay! Cada una a su estilo, señores. Unas mejor que otras, pero obras de arte culinarias al fin y al cabo. Realmente es una buena receta. Todavía no entiendo cómo pudieron estropear esto, sinceramente. Bueno, nos quedan muchos días para seguir estropeando muchas cosas, así que simplemente siéntate y disfruta. Nelly es una optimista a prueba de fuego, ¿eh? Mira, obviamente se te hundió el bizcocho, está contra el tiempo, pero feo no está. Lo mismo dice mi mamá. Gracias, Nelly, gracias por el cumplido. Sí le faltó un poco más de tiempo de cocción al bizcocho, la parte que me ha tocado a mí, pero no está feo. El sabor, como dicen mis seguidoras ahí en Estados Unidos, flavor. Eso está rico. Pero el sabor, ¿está bien? El sabor, bien. O sea, me cuesta decirte que está bien, pero está bien. Exterioriza. Mauricio, lo tuyo está bien. Dilo, sin miedo, bebé. ¿Sabes cuál ha sido el problema? ¿Cuál? Que esto de acá le ha traspasado el aroma quemado. Ah. Uh-huh. Aparte de tu bizcocho. El embebido no está mal, pero no te derrumbaste. Si el postre de Antonio Pavón sabe a quemado, entonces el desenlace no va a ser muy positivo para Antonio. Mira, me encantaría decirte que si no mostraras esto en un restaurante, esto sería admisible. Pero no, eso estaría muy mal, porque este es un desastre y no debería llegar nunca a un plato. A diferencia de lo que te ha dicho Nelly, que le encanta que no te rindas, a mí me encantaría verte rendirte cuando esto ocurre, porque nadie debería comer esto, sinceramente. Lo que pasa es que me equivoqué del paso número 2 al paso número 3. No. Esta vez no te ligó. La verdad es que sí. Le faltaba un poquito más de horno. Pero está rico. Lástima que ni uno de los miembros del jurado piense lo mismo. Muy compacto y le faltó airearse. Esto parece más un budín. Está muy apretado. Pero es un buen intento. Buen primer intento. La crema está muy bien,
Entonces, ha sido más que todo un tema debatido, de las claras. Claro. Pero has trabajado muy ordenado, te hemos visto trabajar muy bien y la presentación está bien. Igual parece un pay de limón en vez de unas tres leches, ¿no? Esto es cualquier cosa menos un tres leches. Lo único que te salva acá un poco es la apariencia, pero la apariencia es lo de menos. Bueno, ya saben que los gustos, entre gustos y sabores, no han escrito los autores. Mira, me encantaría decir, como dicen mis compañeros, que el sabor está bien, pero la repostería es, sobre todo, textura. ¿Por eso? Y no, no está bien. ¿Por qué? Porque la cocción es desigual, hay unas zonas que están secas, otras que están húmedas. La cocción está desigual porque es un postre hecho para todas las personas. Hay gente que no le gusta tan consistente y hay gente que le gusta consistente. El sabor también no está uniforme al probarlo, ¿no? En la mordida, se siente por un lado un bizcochuelo, por otro lado de la boca las leches, por otro lado el Baileys. Pero es un buen intento. Intención hay. Solo que lo que pasa es que no nos sale a la perfección, no somos chefs profesionales, pero intención y ganas hay. Ya. Te falta compromiso. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Compromiso culinario? Comprometerte con lo que estás haciendo. Tienes una tarea y acabar con esa tarea de la buena manera. No cuando tú quieras, no cuando puedas. Sino tienes una tarea paso a paso, paso a paso. No creo que le falte compromiso a Junior. Creo que más bien le falta saber de cocina. Bueno, está muchísimo mejor de lo que pensé que iba a estar. Pero siento que se ha pasado... Opino lo mismo. Totalmente. O sea, la apariencia... Te lo juro. Está terrible. Estoy sorprendido. Está terrible. Pero el sabor está distinto. Yo sé que sé un poco feo, pero la verdad que creo que está bien rico. Esto no está bien. No está bien. Tengo que pensar. Me encanta, aunque se va a pensar. Y te gustó. Entonces... Hay grumos en el bizcochuelo, pero el sabor está bien. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Acaban de pasar con Junior y fueron como súper fuertes, entonces siento que están siendo como mucho más duros con todo. Entonces sí, estoy contento. Si yo como esto, no me va a caer muy bien. La leche. Es un poco más de lo mismo que le he dicho a todos tus compañeros, ¿no? O sea, está bien dentro de lo que cabe. Es un buen intento, pero yo creo que tú puedes dar mucho más y hacer un tres leches decente. Gracias. Porque eres así, ya como... Hago mi mayor esfuerzo. El sabor está bien. Creo que el queque sí está... un poco grumoso, pero el sabor, bien. Yo he visto este postre antes y se ve así, como jugoso, apetitoso. Gracias. A ti. ¿Sonrío? No me importa si lo dijiste con sarcasmo. Sonreíste y para mí eso es check. Pucha, qué difícil, chicos. De verdad que hace tiempo que no pasábamos por algo así. Nos la han puesto difícil, la verdad. Una receta tan noble, ¿no? Y no difícil por lo bien que lo hagan todos, ¿no? Y aparte, ¿a quién no le gusta el Baileys? ¿Cómo vas a estropear eso? Claro, es un gran insumo el que han usado y sobre todo que la receta estaba paso a paso. Decía paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. O sea, estaba para nido. En verdad sí me ha sorprendido un poco que nos entreguen las cosas. Yo lo atribuyo a que han venido un poco fríos del repechaje. Es el primer día. Bueno, ojalá que no estén confiados, ¿no? Sí. Bueno, habían dos que más o menos me gustaron. Sí, o sea, es correcto. Gustaron, entre comillas, uno tiene mejor presentación que el otro. Sí, y por ese voy. Yo también me inclino por ese. No podría recibir una presentación de esa manera. No. Sí, es verdad, no, pero me voy por el otro, sí, que tiene también mejor presentación, y el peor. También por la presentación había una que es inaceptable. Sí. O sea, si me traen eso a la mesa, yo la devuelvo, ¿no? Y también su mal trabajo. O sea, ha tenido que hacer la preparación varias veces por simple hecho de no leer la receta. O sea, yo sentí el sabor a quemado. Yo sí lo sentí. Yo sentí un sabor extraño, de quemado. Era muy desagradable eso por todos lados. Es imposible de comer. Claro. No. Vamos. No. Queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí, pero la verdad es que no ha sido fácil, ¿eh? Queridos participantes,
Nuestro jurado ha tomado una decisión. Querido jurado, díganos, por favor, el nombre de la persona que ha preparado la peor tres leches con Baileys esta noche. El peor postre que hemos comido probablemente en todo lo que va de esta serie es la tres leches del señor Pavón. Pucha, empezamos con el pie izquierdo, ¿eh? Qué piña. Dicho esto, es momento de conocer el nombre de la persona que ha preparado el mejor postre esta noche. El ganador o ganadora del primer reto de esta noche es... ¡Natalia! ¡Epa! ¡Participante Salas! ¡Felicitaciones! Yo te dije. Gracias. Ah, ahora tú eres sí, mi ¿no? favorita. Tú eres mi favorita. Usted se ha hecho acreedora de un increíble, maravilloso y nunca antes de visto... De verdad, nunca antes visto. Tal y como adelanté al principio de este programa, beneficio.